Hello, hello, good evening, guys. Hello. Welcome to the class. Thank you for joining. ¿Cómo están? ¿Todo bien? Hello, good evening. Good evening. ¿Cómo estamos? ¿Todo bien, guys? Yes, teacher. Welcome, welcome back. Thank you for joining. Gracias por unirse el día de ahora, guys. Ya vamos a iniciar la clase. Vamos a esperar unos minutos más. So we can start the class. Let's see who's here. Okay, guys, solo un momentito and we will start. One moment. Okay, let's see. Ya vamos a pasarle el attendance list. Un momento, guys. Hola, hola, Sabrina. Hello. Hello, Jaime. Hello, Carla. Good evening. Hello, Marielos. Hi, Jorge. Hi, Amilcar. Hello, hello, Lucia. Hello, Kenny. Hi, Maggie. Hi, hi, teacher. Lizette. Hi, Jessica. Hello. Estefanía. Hello, Nelson. Hi, Kenny. Let's see who's missing. Luis. Hello, hello. Ismael. Hello, welcome. Oh. Ya casi pasó la lista. Give me a moment and we will start with the list, okay? ¿Qué me cuentan? ¿Qué hicieron el fin de semana? Guys, estar en casa, teacher. Muy bien, descansaron. Yes, teacher. Perfect. That's great that you rested, guys. Thank you for your answer. Let's see who else is here. Okay, great. Thank you, Maggie. Okay, hello, Jarixa. How are you? Hello, good evening, teacher. Good evening. I'm fine. Thank you. And you? I'm doing great. Thank you for asking me. Okay, let's see, guys. One moment. Voy a pasar la lista, guys. Me ayudan, please. Encender la cámara y a decir present, a decir presente.
Permíteme un segundo. Ok, vamos a iniciar con la attendance list. Ángel Estefanía Marroquín Martínez. Present, teacher. Cristian José López Pérez. Present. Estela Mabel Orellana del Cid. Sorry. Iliana Carolina Calderón Cisneros. Ismael Arturo Morán Vázquez. Jaime Antonio Velar Cortés. Ten. Jessica del Carmen Vázquez Vázquez. Present. Jonathan Alexi González Torres. Jorge Antonio Feliciano Rivera. Present, teacher. One moment. José Nelson Ruiz Moreno. Present, teacher. Thank you. Deme un segundito, guys. Solo estoy revisando algo. Julio César Ramírez Arevalo. Kenny Lizette Cuellar de Barrientos. Present, teacher. Linda Magali García Montoya. Present, teacher. Luis Ernesto Gómez García. Present, teacher. Marcos Antonio Melgar Pérez. Mariela Janet Cornejo Erazo. Present, teacher. Marta Lidia Godínez. Present, teacher. Sabrina Lizeth García Orellana. Present. Walter Alexander Lemus Medina. Marcos Amilcar Mancía Gutiérrez. Present. Lucía Azucena Chica de Claros. Present. Zulma Yerixa Oliva Córdoba. Present. Constanza Osmara Cáceres Trinidad. Carla Elizabeth Escobar Esquivel. Present. Lizeth del Carmen Hernández Smith. Present. Okay, great. Thank you, guys. Guys, les quería comentar algo que me ayuden con la asistencia. Acuérdense que al final de todo el curso tienen que tener el 80% para que ustedes puedan pasar el curso, guys. So, esta semana que viene es fundamental. Ayúdenme, por favor, a que esta semana esté completa, guys, para que todos estén en el próximo curso. Sí, hagan ese esfuerzo, guys. Yo sé que es difícil, pero traten de conectarse, aunque vengan manejando, aunque estén en el trabajo todavía y estén tal vez haciendo otras cosas. Traten de conectarse y siempre díganme, teacher, mira, ahorita no puedo porque estoy saliendo del trabajo, pero me voy a conectar y voy a estar de oyente para yo poder saber. Así que eso, traten de estar esta semana. Guys.
Estoy, teacher. Vale. Enterado. Los demás, guys, por favor, no falten, ¿ok? Para que puedan estar el próximo curso. Solamente me un segundo. Guys, una pregunta antes de continuar. ¿Pudieron hacer la, hacer todas las actividades, las tareas? Yo me quedé con una ficha pendiente ahí que no la pude complementar. Ay, me ayuda para ahora, Nelson. Porque las notas ya se mandaron, entonces tienen que estar listas, sí o sí. Tenían, ¿verdad? Pero igual, mándelas y yo las actualizo, las subo. Ok, a ver si se puede. Chair, disculpe, ¿hasta qué tarea hay que tener hecha al día de hoy? Déjeme ver. Serían las primeras, ¿cuánto llevamos? Tres unidades. Ajá. Las primeras tres unidades. Hasta la 15. Okay. Hasta la 15, exacto. Eso les iba a decir, creo que hasta la 15, ¿verdad? Okay. Y esta semana, guys, gracias a Dios, hasta la 15. Es que, teacher, en el caso mío hay dos tareas que ya les puse hasta boca abajo las letras y no me las acepta. Entonces ahí estaba pues, luchando. Con los tips que usted me mandó, estuve trabajando hoy en la tarde, pero como me queda bien poco espacio hoy en la tarde, no pude hacer mayor cosa, así que voy a tratar después de clases de hacerla de ahorita y ver que sea un par de puntos, ganarle ahí esas dos tareas. ¿Cuáles son, Nelson? Mándelas al grupo para que le podamos ayudar, porque fíjese que hay problemas con esa, creo que en el punto o en el apóstrofe, en algo debe de haber un problema. Ya le voy a tomar una captura y la voy a mandar al grupo para, sí, entre todos para recibir algún aporte por ahí. Sí, nosotros le ayudamos a ver si hay algún, porque igual estaban igual algunos, ¿verdad? Y entre todos nos ayudamos acá. Excelente. ¿Alguien más, guys? Todo bien. ¿Qué más les iba a comentar? Ah, ok. Eso, y que esta es la última semana. Felicidades, guys. Gracias por su esfuerzo. Estoy muy orgullosa de ustedes porque pues estaba viendo el porcentaje de su asistencia y ya casi llegan al 85, al 80. La mayoría pasó el 50% que tiene que estar en el curso. So acuérdense de estar nada más esta semana conectado todos los días para que no tengan ningún problema al final. Ya que eso es muy, muy importante, guys. Acuérdense también de tener la cámara encendida, ¿ok? Eso es muy importante para INSAFOR, ¿ok? Yo sé que probablemente en algún momento usted no puede encenderla porque tiene un problema o tiene un inconveniente. Es muy entendible. Pero sí, también yo creo que, pues escuché por ahí que sí estaban tomando mucho en cuenta lo de la cámara encendida, la participación. Obviamente los minutos que se conectan y también las tareas y las evaluación, ¿sí? Así que pues eso, guys. Y déjenme ver, on Friday, el viernes, tenemos el final exam, ¿ok? Tenemos el examen final. Y por el momento no me han agendado la encuesta de satisfacción. Probablemente sea ese día. El viernes. Sí, yo creo que sí, siempre es el último día, yo les voy a decir a la hora. Si ustedes reciben un mensaje o un correo o un WhatsApp con la encuesta, no la contesten aún, por favor. Eso se va a hacer en vivo en la clase del viernes. Ok, so please, nobody answer it. Lo vamos a hacer acá en la clase. Por favor, por favor. Así que esos son los anuncios de este día. So, let's start the class. Deme un segundo nada más y les comparto pantallas. One moment. ¿Algún comentario? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Algo que quisieran decir? Guys, todo good o no good? No.
Deme un segundo. Okay, solamente verifico algo. Ah, ok. Acá está el punto. El punto es el punto al final, Nelson. Nelson, okay. El punto Hola, al final. Estoy... Acuérdense que la oh my God. El signo de puntuación es o ya sea el signo de pregunta o ya sea el punto o el signo de puntuación. Entonces ahí le tiene que quitar el puntito. Verifique así. Ok. Me avisa. Sí. Lo que pasa es que como estoy con un solo teléfono, estoy en clase, estoy, quizás la voy a anotar, pero ese detalle que me acaba de dar creo que es importante porque no le he puesto algunos signos de interrogación y algún punto que me ha ido. Bye, bye. Avísame entonces. Avísenos y ahí estamos pendientes. Okay. Ya les comparto la pantalla. Give me just one moment. Todos los demás sí estamos bien, ¿verdad? Recuérdense que las pueden hacer todas las evaluaciones, guys, hasta el punto de que puedan obtener una buena nota, ¿ok? El propósito acá, remember, is to learn. Ese es el propósito, aprender. Así que pues si alguno de ustedes todavía tiene una que se ha sacado tal vez una nota no tan alta, puede tratar la manera de hacerlo. Yo creo que al último tengo espacio para actualizar, pero siempre, guys, se recomienda que se haga semana a semana, ¿ok? Siempre. Traten de hacerlo, a ver si puedo hacerlo al final. You can try it. O si, por ejemplo, esta última nota que sacaron, tal vez no fue la de la semana pasada, traten de verificar aprovechando que voy a actualizar el de Nelson, ¿ok? Okay. Let me share the book. Sorry, share the screen. One moment, guys. No tenían preguntas. Okay. Okay, guys. So, welcome to the class 16. In the class 16, we have an accounting vocabulary. Accounting vocabulary means that it's a very important vocabulary. Okay? An important vocabulary. So before to start, tenemos una actividad, guys, que vamos a hacerla en este momento solamente para hacer un review de la clase o de la semana pasada. Abramos la página 38 en your book, on your course book, please. Let me share the book. Teacher, no me puede compartir el libro ahí en el WhatsApp, dice que yo en el otro phone lo tengo perdido ahorita. Sí, sí, con gusto ahorita. Deme un segundo. Sí, abro, please. Vaya, Nelson. Me avise si lo puede ver. Okay. Ahorita está cargando. ¿Ok? Excelente. Vaya, guys. Entonces, vamos a trabajar en esto rapidito para hacer un review. We will do it together, lo vamos a hacer junto a esto y para el otro lo vamos a hacer in pairs. So, vamos a transformar those negative sentences into positive ones. Wow, that's so easy. Vamos a pasar estas negatives a positivas, guys. Así que vamos a hacerlo together. Super easy. ¿Cómo hacemos la primera? She didn't buy the computer. Mm-hmm. It bought. She bought, very good, Ismael. She bought that computer, very good. Very good, what about number two? Wrong. We didn't bring the package. We brought, right? Perfect. We brought that package.
Good job. What about the number three? Would the client didn't call yesterday? The client called yesterday. Wow. I really love that pronunciation whenever you say called, teacher. Good job. The client called yesterday. Good job. What about the number four? Employees wrong. The employee read. Read the email. Good job. What about number five? Our boss came back last week. Our boss came back last week. Amazing. What about number six? Cancel the meeting. Could you please repeat the pronunciation of cancel in past? They canceled. Once again, guys. Otra vez. One more time. Canceled. They canceled the meeting. Very good. They canceled the meeting. What about number seven? They want to complain. The lady wanted to complain, right? Very good. Wanted, remember, wanted. What about number eight? I sent the refund. Good job, the refund. To this email. Wow, very good. I ran a plus for you guys. Good job. Very good, okay? I'm proud of you. Wow. Guys, ¿y se les digo que hagan preguntas? ¿Sería fácil para ustedes? ¿Question? Yes, claro que sí, teacher. Sí, pues somos toda una semana. Yes, no question or information question, teacher. Excuse me. WH question or yes, no question, teacher. Aclara también, pues. No. WH question. WH question en la primera. In the number one. When did you buy that computer? When did you buy that computer? Okay. Miren qué mal. Hoy se anda de tóxica, miren. Thank you, Sabrina. Okay. What about another question? Otra pregunta. Another question. ¿Qué otra pregunta harían de esa? Lo que les enseñé aquella vez. ¿O no les enseñé? Sí, guys, les dije que de una oración podían sacar muchas questions. Jorge se queda pensando y dice, Where she bought the computer? Okay. Bye. Estamos haciendo oración de respuestas que no tenemos, pero it's fine. I really like it. Where did she buy the computer? Very good. Very good. Okay. Hagamos la number two. What about number two? One. Hágame una con who. Vamos a ver si se les quedó esa regla del who. Who called yesterday? Oh, la number three, okay. Who called yesterday? Very good, Mr. Abelar. Wow. Okay, question here, guys. ¿Por qué Mr. Abelar dijo who called yesterday? ¿Y por qué no utilizó el auxiliary verb? Because when I use who, I don't get use the auxiliary. I use the verb in the past. Because I want to cry.
se crecieron los pollos. Los pollos. Good job. Very good. Diga, Marcos. Okay, good, guys. Good, good. Okay. Okay, estamos bien. Good job, guys. Hágame yes, no questions. Yes, no question de la number 5 and the number 6. Yes, no questions. Yes, no question. The number 5. Number 5. And number 6. Did our boss come back last week? Wow. Ask the question to Marcos. Jaime, haga la pregunta a Marcos. Antonio Melgar Pérez. Marcos Antonio Melgar Pérez. Did our boss come back last week? Yes, I did. Yes, I did, or yes, he did. Yes, I did. I did. Ay, es que espéreme, él quiere decir que el jefe. I'm sorry. Excuse me, Marco. Oh my God. No, I sabía, guys. Tengan cuidado. Ahí Marcos es the boss of the bosses. Okay. What about another yes no question in the number 6? Otra yes no question en la number 6, guys. Jorge, yo lo veo que quiere participar, pero dice, ¿debería o no debería? Ay, no sé, dice. Lizette también está como que, ay, la voy a hacer ahorita, a ver qué tal. Y Carla está como que, no sé. ¿Cómo fue la anterior, teacher? Did our best come back last week? Ah. Jaime. Ya le estaban buscando the mistake. No, ahí. No, es que no, se me había ido el audio. Y como usted dijo que lo hiciéramos diferente, hoy sí con inocencia lo dijo. Ay, qué Sabrina, what happened? No pensé escuché. Otra cosa. Y no había tenido la estructura, por eso. Sorry, Sabrina. Yo, I misunderstood it. I misunderstood it, okay? Ajá. Una yes no question del 6, number 6. Did they cancel the meeting? Cancel with ED? No. Ah, did they cancel the meeting? Okay, Sabrina, ask that question to Yarixa. Hágale esa pregunta a Yarixa. Yarixa, did they cancel the meeting? No, they don't. They? No, either. They didn't. Very good. Thank you. Ay, the teacher is crazy today, dicen ustedes. Pero okay, sorry. Questions about these guys? Preguntas? No questions? Okay. Okay, solo para recordar, el cuando usamos el who, ya no ocupamos el a menos que sea una pregunta que al final le vamos a agregar el to y el with, o el for, o una preposición, ¿verdad? Algo así, depende de lo que quiera preguntar. Al menos que el contexto o donde usted haga la pregunta tenga sujeto. Ajá. A menos que es, ¿sí? Sí, ajá. Sí, una de las tips es que tenga la preposición, pero hay unas que pueden tener preposición y probablemente no tenga sujeto. So, mejor decir que a menos que no tenga sujeto, no utilizamos el oh my God, el auxiliary verb. Por ejemplo, si yo digo, Sabrina went to the party
with her brother. Okay, Sabrina went to the party with her brother. ¿Cómo hacemos la pregunta ahí con who, guys? ¿Con quién fue Sabrina? ¿Cómo lo decimos? Who did Sabrina go with? Who did Sabrina go with to the party? With. Good job. Very good. Aquí sí vamos a poner el auxiliary verb porque, guys, sabemos que tenemos sujeto y el sujeto es Sabrina. ¿Ok? Si no tuviéramos sujeto, probablemente no, ¿verdad? Tenemos tenemos el sujeto que es Sabrina. ¿Ok? Y además de eso, decimos que fue con alguien más, Sabrina. ¿Ok? Entonces, el sujeto, como vamos a ocupar el sujeto, más bien la explicación es esta. Como en la pregunta vamos a ocupar el sujeto, por eso es de que ponemos el did. Porque nosotros incluimos, esa es la explicación. En la pregunta nosotros incluimos al sujeto para hacer la pregunta. Muy, muy diferente sería si yo digo, ¿quién fue? ¿Ok? Who went to the party? Who went to the party? Si yo digo, si yo quiero saber quién fue a la fiesta, yo digo, Sabrina went to the party with her brother. O podría decir, Sabrina and her brother went to the party. Porque estoy preguntando quiénes fueron, ¿verdad? Entonces puedo decir, Sabrina y su hermano fueron a la fiesta. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en la pregunta yo no estoy incluyendo el sujeto. Yo estoy preguntando quién, ¿ok? ¿Estamos bien con eso? ¿O teacher me confundió más? No, no, súper bien, teacher. Solamente una cosa. Demás? El did, el auxiliary se ocupa siempre que va a la party y tenemos el sujeto. Y eso aplica en otros tiempos también, porque si lo haríamos en presente diría, who go to the party? Exactly. Y algo que les decía la vez pasada es de que para hacerlo en presente, este en vez de went lo pongan siempre en tercera persona. Goes. Okay, en tercera persona siempre es en presente. Okay. O sea, entonces el cualquier tipo de auxiliar en una pregunta en los diferentes tiempos tiene que ir a la par o si conocemos el sujeto. Con Jussi. Con who, sí. Con who. Solamente con who, ajá. Esta es una excepción solamente con who. Para los demás WH, guys, siempre van a ir con auxiliary, ¿ok? Acá la excepción siempre va a ser con el who. ¿Sí? ¿No? Teacher. ¿Yes? ¿Questions? ¿No questions? No. Ok. Very good. Good job, guys. Okay, so simple past information question. So, miren, les quiero preguntar algo. Al principio, guys, ustedes pudieron haber dicho, ay, no, como odio, I hate grammar. Yo odio la grammar. Pero, y eso me pasó a mí al principio. Pero una vez que ustedes van entendiendo, a ustedes les va gustando porque ustedes le van entendiendo, pero si no le van entendiendo, no les va a gustar. O puede ser que le guste y no le guste y le entiendan, ¿verdad? Puede ser. Pero en mi caso era así. Era como que entre más yo le iba entendiendo, más me encantaba. De hecho, en mi carrera, en la carrera, en la universidad y en donde yo estaba, en la sede donde yo estaba estudiando, gramática inglesa 1, 2 y todas esas gramáticas eran la peor materia de todas. O sea, era la peor. Nadie quería gramática porque decían que la maestra era muy, sorry por la palabra, pero sí es muy vulgarmente, muy yuca, decían. Entonces no le gustaba y no le gustaba. Y inscribía en la materia mejor con otra persona que era más fácil. Y pues
La verdad es que fue una experiencia al final, guys, que yo les puedo decir de que sí era muy difícil. O sea, era una gramática súper avanzada, súper, súper, súper avanzada. Entonces, fue una experiencia para unos buena y para otros malos. Para los que no se ponían las pilas, probablemente podían ser la peor. Y muchos, muchos dejaban la materia porque era como un colador. Era una materia que de verdad dejaba a muchos. Y entonces, lo que les quiero decir que al final, in my personal opinion, yo como ya iba con miedito, ¿verdad? Ya todos decían en la carrera, no, que esta materia y que no sé qué. Entonces dije yo, bueno, dije yo, entonces, lo que voy a hacer es que más me voy a dedicar a esa materia. Y así se los prometo que fue una de mis materias favoritas en todo, en todas las materias, de las 30 y algo, 40, ni me acuerdo cuántas llevé, pero fue una de mis materias favoritas porque le logré entender, gracias a Dios la pasé con buena nota y pasé la materia. Pero sí, era bien, bien yuca, súper yuca. Entonces, eso les quería decir de que... Y a mí me pasó también con matemáticas en la escuelita, que a mí nunca me gustó la matemática porque nunca me la enseñaron, guys. Entonces, cuando yo llegué a high school, ahí sí me gustó porque en segundo año de bachillerato fue la única vez que yo entendí porque, de verdad, el maestro me lo explicó y de verdad así iba paso a paso. Le entendí, me gustó y dije yo, si me lo hubieran enseñado así desde el principio, quizás me hubiera gustado matemática. Pero solo esa vez me gustó. Así que pues eso les quería decir. Cuando ustedes les van entendiendo algo, como que a veces sí les gusta y a veces no, ¿verdad? Así que teacher, please continue with the explanation. Don't talk too much. Let me go back. Bye, guys. No, bye. Let's go back to the explanation. Okay? So, right now, guys, we will continue with the simple past information questions. Vamos a crear information questions using the verb given. Acá sí, guys, vamos a hacer yes, no question desde cero. Sí, desde cero, solamente utilizando el verbo que se le ha brindado. Okay? ¿Cómo lo vamos a hacer, guys? Para que todos participemos. Okay. Vamos a hacerlo en... let me get a second. Ok, vamos a hacer grupo, guys. Grupos nada más de tres. Ok, nada más de tres. Vamos a hacer grupos de tres. Si les tocó uno de dos, it's fine, ok. Pero para que se ayuden unos con otros, ok. Pero el propósito es que todos hagan las yes, no question, ¿sí? Así que voy a hacer de tres ahorita y vamos a tener nada más y nada menos que 10 minutitos para esto, ¿ok? 10 minutes. Le voy a pasar la captura al WhatsApp para que lo hagamos. Recuérdense, vamos a hacer yes, no questions con el verbo que se ha dado. Teacher, pero ¿basado en qué vamos a hacer los questions? Basado en nada, basado en su mente. De usted lo va a sacar desde cero. Puede poner cualquier sujeto, cualquier complemento, pero respondan la pregunta, ¿ok? ¿Questions, guys? ¿No questions? ¿Preguntas, no? Voy a hacer los breakout rooms ahorita. Sorry, guys. One moment. Sorry, because I was sneezing. Okay? Sneezing. Okay, how many are we? Okay, exactly. Let me open the breakout rooms. Guys, click on join, please. Denle click en join. Únanse todos, please, please, please. Y vamos a hacer las yes, no questions. Sorry, yes, no questions.
conjugarlo. Es en el verbo este que está ahí, do. Ah, entonces sería sí, así como está, me imagino. Sí. Que sería que podemos do. Son preguntas. Sería preguntas usando el did. Usando el did. ¿Digo o no? Sí, porque si sería. Se lo crea. Preguntas usando el de verbo. Ajá, el verbo que se ha dado acá. Como ahí está el. Ajá, con el. Guys, creo que sería... interrupt you. Creo que yo di mala instrucción. I do apologize. Ya lo estoy leyendo y dice que son WH. Ups. Ahorita se lo voy a mandar a todos. Y yo hasta lo estaba dudando, ¿saben? Hasta que me dijo Sabrina, yes, no question or information question. Y dice, information question. So sería WH question. Con el we, way. Ajá. When, why, who. Hello guys, sorry to interrupt you, sorry for the misunderstanding. It's my fault, okay? Fue mi culpa. Yo les dije yes, no question, pero son WH question, information questions. O sea, preguntas, sorry, abiertas. Ah, vaya, eso le íbamos a preguntar precisamente. Ok, me avisan cualquier cosa, guys. Ya vengo, voy a dar la noticia. Ok. Hello, hello. Sorry. Ah, no, ya le dije, va. Ya regreso. Bye. Sería what, where. Ah, ya vine aquí. Sorry. Hello, guys. Sorry to interrupt you. Perdón que los interrumpa. Fíjense que la teacher se equivocó y les dijo yes, no question, pero son information questions, no WH questions. O sea, son preguntas abiertas las que vamos a hacer. Ok. Ok. Usando esos verbos y tiene que ser en pasado, teacher. Exacto. Recuérdense que si es el be, ustedes saben cómo hacer las preguntas con el be, was or where. Ok. Ya entonces tiene que ser WH question. WH, exacto. Ok. Voy andando un robotcito por ahí. Hello, teacher. No se escucha bien. Se oye como robotizada. Igual, se sigue escuchando igual. Sí. La segunda, ¿cómo la?
Son information questions. Sería como cuando vamos al gym, porque parece que es el verbo ir, ¿verdad? Sí. Uh-huh. Ajá. Puede ser when we. Where did you go? Es verdad. Thank you guys. Sorry, ¿me escuchan? ¿O me escuchan como robot? Yes. Ah, okay. Miren, les quería decir de que, bueno, yo creo que ya lo están haciendo ahí, pero en la instrucción les dije que hicieran yes, no questions, pero no, sorry, it was my fault. Vamos a hacer WH questions, preguntas abiertas, ¿ok? With the six pair in the group. Excuse me? Using the verb to send the group. Ajá, usando el verbo que están ahí, que está en el course book. Okay. De América. Hello guys, sorry to interrupt you, perdón que los interrumpo, les interrumpí, fíjense que por mi culpa, ustedes no sé si estaban haciendo yes, no questions, pero serían WH questions, porque yo di la instrucción mal. Yo fui. We'll do the information question, teacher. Ay, thank you. Gracias. Because we read the instruction. No me hicieron caso. No, mentira. It's fine. Thank you. Because we did it. You didn't do it, teacher. Okay, guys. Yes. Let's continue. Bye. Teacher, where Dígame. Is the Cataratas del Niágara? Uy. San Google dice que está en New York. No. And no. En América del Norte, Estados Unidos. No, Cataratas no, del Niágara es en Canadá. Ajá, eso les voy a decir que en Canadá. ¿Por qué? Pensé que me iba a decir, teacher, está en Niágara. Está en Niágara, ¿no? No, pero es en Canadá. Sí, sí, en Canadá. ¿Por qué, guys? Me van a invitar. No, es que yo estaba, le estaba diciendo que quizás estaba en Sudamérica, ¿verdad? Porque en the movie, en the movies Ops, the children say, but it's in Sudamérica. No, yo me acuerdo porque veía el pájaro loco. Ajá. No, pero sí están en Canadá. Ajá. Uh-huh. As far as I know, yes. No. No estás en Canadá, guys. ¿Cómo no? Ok. Es en Canadá. Bueno. En Cataratas. No. ¿No qué? Bueno, no, es que espéreme. Es que yo creo que están en dos lugares, ¿verdad? Están en New York, una parte, y la otra parte está en Canadá. Pero es más conocida por el lado de Canadá. Sí, es más conocida por lo de Canadá, pero está en las dos partes. Por eso es que se ve en un extremo. Bueno, no sé, I don't know, I haven't gone there. No sé. Pero así. Oh. Ok. Ok, bye. Cataratas de Niágara. La otra sería, where did Saul go to the next week, Bea? Ah, no puede ser. No puede ser the next week. The last week. The last week. What to the last week? The last week. Ocupamos what? 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 By. What? El auxiliar. Did. Did. El sujeto. He. By. El verbo en la base forma. What did he buy? ¿Qué compró? Sabrina, compañía, me quedé en es this o buy. Buy this. No, es what. La W. Sí. La W. What. El auxiliar did. What this? What okay. Did they did? Sí. El sujeto que lo vamos a ocupar con he. Okay. Y el verbo. No se puede. Y el verbo en forma base. En este caso, by. Okay.
sería que compró. No, bueno. No. Vaya, pon otro juego. No. What did he buy? ¿Qué compró? In the store. Hola. In the store. In the store. What is... In the store. Okay. ¿El qué? In the... In what? Teacher, es, ¿qué proposición es? At. ¿Para cuál? Sorry. Could you please repeat it? What did he buy in the store? Or at the store? What did he buy in the store? In the store. Mm-hmm. Thank you. Thank you, teacher. What did he buy in the store? Para la respuesta. En la respuesta, José Nelson, el ¿sí? verbo, el verbo que en la pregunta lo ocupamos en forma. Sí. 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 Es de mirar. Ajá. Es de mirar. De... ¿Qué miras? Solo sí, ¿verdad? Ay, sí. Ajá. When. Ajá. When you did. When did. When you did. Primero es did. When did you? Ah, sí, sí. Ajá. O cambiamos sujeto. When did she or when did. Who saw my glasses? Who saw my glasses? Solo así, who saw my glasses? The past of C is S-A-W. Mm-hmm. Who saw my... Teacher, what is the correct pronunciation for C in the past? But. So. De ver en el pasado. So. So. Yes. Como la película, so. Teacher, but you don't use auxiliar? In past? No, in this case, no. In affirmative, in past, no, pero en no, negative. In a question, it's a WH question. In a who? WH, sí. No, pero mm-hmm. Ustedes están preguntando who, ¿verdad? Uh-huh. Yes, I am using who. I don't use auxiliary. Ah, ok. Entonces, ¿con who? No, no utilizamos auxiliar. Who okay. So. Es la excepción que tenemos. No sé si estaba en esas clases, Mabel, donde explicamos eso. Más o menos, teacher, ya ve que me ha costado sí, mucho. Don't worry. No se preocupe. No, fíjese que en who uh-huh. es la única excepción. Cuando usted haga preguntas okay. con el who,
Si usted obviamente no tiene el sujeto, o sea, en la pregunta que usted está haciendo no incluye el sujeto, y obviamente ahí quiere decir quién vio, ¿verdad? ¿Quién vio the accident, por ejemplo? ¿Quién vio el accidente? No sabemos quién, ¿verdad? Por ende, no tenemos el sujeto. Entonces, ahí lo ponemos, si es en pasado, lo ponemos en pasado. Who saw the accident? Solo con, esta es una excepción solamente para who. Who saw the accident? Y en presente, si es en presente que está haciendo la pregunta, entonces usted dice who sees. En tercera persona. En tercera persona. Ajá. Lo que no sabía es que no se usaban auxiliares. No utilizamos auxiliar porque no tenemos sujeto. ¿Ya? Okay. Por eso. Thank you. Pero si en la oración usted tiene sujeto, sí. Por ejemplo, si yo digo, la oración que le estaba dando, Sabrina fue a la fiesta con su hermano. Y yo quiero preguntar, ¿con quién fue Sabrina a la fiesta? En la pregunta que yo le estoy diciendo, yo estoy incluyendo a Sabrina, ¿verdad? Estoy incluyendo el sujeto. Entonces, ahí sí lo utiliza. Yo digo, who did Sabrina? Who did Sabrina go to the party with? ¿Con quién fue? Sabrina. Ahí sí utilizo el did. Ok. Thank you. Cualquier cosa me deja saber, Mabel. Sí, gracias. Entonces, the answer, who saw my glasses? She saw them? No. El pasado de sí ya es saw. S A W, ya no lleva ED. Ajá. Ella dijo so. She saw them. Escuché con ED. Ella lo vio. Where do you put the clothes? No sé qué dice. Sí, así I read about politics. Sí. Yes. Ok, the last. ¿Cómo se pone periódico? Newspaper. Ok, newspaper. Y la última. What did you see in the TV on the, no sé si es E or on the TV? In the TV. In the TV. What did you see? Quiero, sí, a ver si me pulo ahí, Sabrina. Si la respuesta sería I read 3 hours. I read 3 hours. Okay. Sí. Number 6, sí. Sí. Una doble respuesta. Sí. Hola, próxima semana. Ajá, the hola. Next. Ajá. Next week. Ajá. La próxima semana. Next week. Next week. Y la de what day do you work? Puede ser Monday,
Friday. ¿Y solo sería Monday and Friday o sería work, como para decir trabajo, el lunes y viernes? Trabajo. What day do you work? Ay, creo que la pregunta puede ser variada. No, la respuesta. La respuesta, perdón, puede ser variada. Okay. What day? What did you look at the book? The interesting, interesante. Por eso le gusta leer. Topic. Interesting. Topic. Where do you see favorite movie? Guys, sorry to interrupt you. Acuérdense que las preguntas son en pasado. Past. Sería what, where, no sé, creo que dijeron where did you see the movie, creo que dijeron, right? No. Mm-hmm. Aunque en ese caso sería where did you watch the movie. I watched the movie y en la respuesta tiene que ser en pasado. El verbo en pasado. En la pregunta no, porque utilizamos el auxiliar did. Okay. Hello guys, sorry to interrupt you. Since time is over, guys, we will continue then. No sé si tienen alguna pregunta de los WH questions que acabamos de hacer en pasado. Questions, guys? ¿Todo bien? Todo nice, teacher. Con esa pizza que me mandó. Okay, sorry guys, so, dígame. A nosotros nos surgió la duda cuando usamos who,
Entonces, no sé si puedo leerle uno de los ejemplos para ver si la estructuramos bien. Súper, Kenny, dígame. Who worked yesterday? Who worked en pasado, worked. Right? Who worked yesterday? Good. Who worked yesterday? In the answer, my boss worked yesterday. Great job. It's correct. It's correct. Mm-hmm. Okay. Thanks, teacher. You're welcome. Thank you for that. Perdón, le interrumpí. No. It's fine. Go ahead, Sabrina. Yo sé que me cambió de grupo porque Mr. Jaime empezó a pelear conmigo, ¿verdad? Él le dijo que me cambiara de grupo. No. Yo bien le vi la intención. No, es que lo que pasa es que lo hice automáticamente. So, yo siempre, guys, trato de armar los grupos de manera estratégica para variar también. Y no fue por eso. No es broma, teacher. Simplemente fue porque oh my god, you were three good guys, so los necesitaba como apoyos, ¿okay? So yes, Sabrina. Sí, no, en el caso de que quisiera armar una pregunta diciendo como, por ejemplo, ¿hasta cuándo trabajaron? Digamos, ¿hasta cuándo trabajaron ellos? Sería cuando no la hicimos así, pero me quedé pensando en eso. When did they work? Until. Hasta. Until. Until. Uh-huh. Ahí pasaría lo mismo, ¿verdad? Ajá. Con la preposición en el caso del where. Sí, teacher, yo las preposiciones no nos llevamos bien. No, es que ahí hay que empaparse más, right? Hemos aprendido algunas preposiciones, pero no todas. So, lo importante es tratar de buscar siempre, guys. O si no, preguntar, yo con mucho gusto les ayudo. ¿Otra pregunta, guys? ¿No? ¿No question? ¿Todo good? Okay, guys, so we close the topic of the simple past today. Vamos a cerrar este tema el día de ahora y vamos a pasar la lista. Mientras paso la lista, les quiero hacer una pregunta. One question. And let me share the screen. Quiero que piensen, let's think about financial statement, okay? What is financial statement for you? What is financial statement, okay? Mientras yo paso la lista, traten de averiguar qué significa financial statement, okay? What does it mean for you? So, one moment y voy a pasar la lista, guys. Just one moment. Siguen viendo the slide, right? Yes? Okay. Ángela Estefanía Marroquín Martínez. Present, teacher. Cristian José López Pérez. Present. Estela Mabel Orellana del Cid. Present, teacher. Iliana Carolina Calderón Cisneros. Iliana. Ismael Arturo Morán Vázquez. Present. Jaime Antonio Velar Cortés. Present. Jessica del Carmen Vázquez Vázquez. Present. Jonathan Alexis González Torres. Jorge Antonio Feliciano Rivera. Present, teacher. Okay, one moment. José Nelson Ruiz Moreno. Present. Julio César Ramírez Arevalo. Present, teacher. Kenny Lizeth Cuellar de Barrientos. Present, teacher. Linda Magali García Montoya. Luis Ernesto Gómez García. Present, teacher. Marcos Antonio Melgar Pérez. Present, teacher. Marielo Janet Cornejo Eras. Marta Lidia Godínez. Sabrina Lizeth García Orellana. Here. Thank you, ma'am. Present.
Walter Alexander Lemus Medina. Marcos Amílcar Mancía Gutiérrez. Okay. Lucía Susana Chica de Claro. Present. Zulma Yerixa Oliva Córdoba. Present. Constanza Osmara Cáceres Trinidad. Carla Elizabeth Escobar Esquivel. Present. Lisa del Carmen Hernández Smith. Present. Thank you guys. Okay. So, who can tell me what is a financial statement? Guys, what is it? Estado financiero. Okay. Estado financiero. Very good. Could you please tell me, let's see, an example of where you can, I mean, where you can use this term? ¿Dónde pueden ocupar ese término? Estado financiero. Where? Report, in sell income. Very good. The company. Good job, Jorge. Very good. Yes. And here we have the definition. Jorge, could you please help me to read it? Financial statement or right record that cover the business activity and the financial performance of company. Financial state are often audited by government agencies, accountant firm, etc. to ensure accuracy and to fax financial or investing purpose. Very good. Thank you, Jorge. So financial statements, guys, are written records that convey the business activity and the financial performance of a company. Financial statements are often audited by government agency, accountants, firms, etc. to ensure accuracy and for tax, financing, or investing purposes. Okay? Are you related with this meaning, guys? ¿Están relacionados con esta palabra? In your job? Son los que llevan, que se llaman pasivos, activos, y no sé qué otra cosa. No, esos son activos, pasivos y capital. No, no es eso. Alguien que don Jorge ahí, que, don Jorge, que es mega master ahí en ajá. La contaduría. ¿Verdad que sí? Sí, Jorge. Yes. Ese es, no. Ah, más. Balance. The balance, okay. Okay, ¿qué nos puede decir acerca de esto, don Jorge? Díganos. Instruyanos. Is the third administration the company because we're not of the income versus expense, and the third result for pay taxes. Okay. Well, I don't know anything about this topic, Jorge. Por eso le preguntaba, porque I don't know anything about this. But I do have it in Spanish. I mean, in English. I do have it in English. But in Spanish, Jorge, ¿cómo lo podríamos traducir? ¿Cómo podríamos familiarizarnos más con este tema, los que no sabemos? Los estados financieros son los resultados, de una empresa, la pérdida o la ganancia en un determinado periodo, sea un mes, un trimestre, un anual,
y también determina un balance, que es los activos, como decía Sabrina, los pasivos y el capital de cada compañía o de cada empresa. Ahí se determinan los impuestos de la renta, por ejemplo, reservas legales, reservas laboral. Marco América. Entonces lo que es una foto de cómo está a una determinada fecha una compañía, si está bien, tiene buenos ingresos, tiene utilidades, o está perdiendo, o está al menos en su punto de equilibrio, o sea que no pierde ni gana, al menos recupera sus costos. Bastante. Eso podríamos decir. Wow, thank you a lot, okay. Porque okay, I can say that financial statement, but I wanted to understand it in a real context. Lo quería entender como en un contexto familiarizado, okay? Donde yo pudiera entender. So I got it. Y I don't know for the rest of you. I believe the ones that don't know, I believe that's better. Thank you, Jorge. So this is a financial statement in English. I mean, what Jorge said in English. Por eso, Jorge, por eso dice que son auditados por agencias del gobierno, right? También por firmas, por contadores, right? Exacto. Si es una empresa gubernamental, es por el gobierno. Y si es una empresa privada, pues por firmas. Very good. Okay. Good job. Es lo que usted siempre dice, lo que usted estaba diciendo, para asegurar, ¿verdad?, la exactitud de los taxes, de cómo están financieramente, o los, o cómo están en sus, how do you say that word in Spanish? Uy, invirtiendo, los propósitos, en propósito de invertir como están, ¿verdad? Así es lo que usted exacto. Dijo, si va ganando, perdiendo. Ok, good. Great, se puede decir que también es de interés para la administración como para terceros, por ejemplo, bancos, gente que quiere invertir, inversores, y la administración de la empresa que de luego quiere tener ganancias de la mejor forma. Okay. Wow, thank you a lot, Jorge. Y Sabrina bien cabal dice, ¿verdad? Oh, don Jorge sabe. Sí, es que aquel día que nos tocó en, ¿verdad, Jorge? Que nos tocó en la sí, sí. Como pareja, él me estuvo explicando de qué es contador. Great. Perfect, thank you a lot, Jorge. Okay, so guys, now the Jorge explain to us about financial statement, and you have this translated to in English, translated in English, sorry. Let me stop sharing. Voy a dejar de compartir, sorry. And let's go to the page 39. Vamos a irnos a la página 39. 39, yes, I believe it's 39, yes. Page 39. Okay, page 39. Match and let's match the different financial statements with their definition and compare with the partner. Okay, acá tenemos diferentes tipos de significados, okay? Bastantes tipos de términos. Por ejemplo, tenemos cash flow, income statements, equity statement, and balance sheet, okay? So, right now, our job is to match them, okay? Saber la definición de cada uno. Teacher, pero I don't even know what is an equity statement. I don't even know this, that, and this one. So vamos a tratar, guys, de investigate, okay? Investigar, guys. Investiguemos cada uno de ellos. Y dependiendo de su investigación, vamos a hacerle el match. Ok, lo vamos a unir dependiendo de la definición. Ok, y luego lo vamos a comparar entre todos. Ok.
Yes. Sí.
Guys, did you finish? Is it difficult? Yes, teacher. Yes, right. What is the meaning, guys? Para que no sea más, más fácil, what is the meaning of the number one? Cash flow. In Spanish, what is the meaning of this in Spanish? Flujo de efectivo. Flujo de efectivo. Okay. What about letter B? Income statements. What is it? De resultados. Okay. Is that is income statements? Declaración de renta. Ajá. Do you believe that income statements is declaración de la renta? Guys? No. 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 How do you say declaración de la renta in English? Somebody? Sorry? No sé si alguien dijo algo. I think it's taxes. Some statement. So it's taxes, okay. So entonces income statements es estado de resultados. También declaración de la renta. Sure. Yes. What that? Estado de resultados. I believe it's not like that, pero give me a second. Creo que tendría que llevar la palabra taxes, pero give me a second. Number C, mientras veo esa, number C, equity statement, ¿qué es? Declaración de patrimonio. Esa es declaración de matrimonio, yes. And let's see. And the last one, balance sheet. What is it? Hoja de balance. Hoja de balance. Como un balance general. Balance general. Yes, teacher. Fíjense que estoy viendo el Lincoln Statement. Voy a mandar un Lincoln Statement. Guys, que encontré. Give me a second. Y me ayudan a verificar porque lo busqué. Ya les digo. Acá está Income Statement. Va, les voy a compartir una imagen de un Income Statement que encontré. Y don Jorge, usted nos ayuda a ver si ese es una declaración de la renta. Because I don't know about this topic, guys. I'm so bad. And accounting and do all of this, pero give me a second.
Teacher. Dígame. Lo que pasa es que cuando dice estado resultados es no necesariamente tiene que ser ganancia, sino que es un resultado a un determinado tiempo. Exacto, eso es un estado de resultados. El income statement está de resultados, sí. Pero it's not the same as the other one, as declaración de la renta. Exacto, porque no necesariamente tiene que pagar. O sea, declara lo que alguien recibió, ya sea personal o si es una empresa, si ganó o perdió. Entonces, si perdió o salió, digamos, con su punto de equilibrio, no paga. Entonces, sí, se puede considerar lo mismo como declaración. Lo mismo, exacto. Ahí mandé una imagen, guys, de una income statement. Que al final, se pueden ver los expenses, operating income, other income and expenses, income before tax, net income. Entonces, sí, right? O sea, si yo lo había buscado de las dos maneras, estado de resultados y declaración de la renta, me parece igual, pero sí, I wanted to make sure, si estado de resultados, como no sé qué es un estado de resultados, en verdad, porque I don't know about this topic, quería saber si era lo mismo que declaración de la renta en Spanish, right? O sea, estado de resultados y declaración de la renta. So that means, give me a second, que en conclusión, guys, income statement sería declaración de la renta, right? Yes, according to what he said, and according to my investigation, okay? So estamos bien ahí. Sorry, give me a second. Entonces, cash flow significa flujo de efectivo. Es número, letter B, income statements, es una declaración de la renta o estado de resultados. Letter C, declaración del patrimonio. And letter D, balance general. Okay. Entonces, guys, did you finish or do you need one more minute? ¿Un minuto más? No. Finish, teacher. Okay, so let's see. What is the one that reports on the changes in retained earnings of the company during the state periods. Letter C, teacher. Letter C. Are you in agreement? Yes, letter C? Okay. Very good. And that explains what we actually said, right? Eso explica lo que estábamos diciendo. It makes sense. One second. Okay, very good. Uy, sorry. What about the reports a company's assets, liabilities, and owner's quality at a given point in time? What is this? B. Letter D. D or B? D. Yes, it's D. Yes. Reports a company assets, liabilities, and owner's quality at a given point in time. Un balance general, right? What about number three? Reports on a company's incoming and outcoming of cash, its operating, investigating, and financing activities. A. Letter A. Perfect. Okay, and the last one, letter B, right? Income statement summarizes a company's income, expenses, and profits over a period of time. Guys, les quiero preguntar si tienen preguntas, questions. We have Jorge here. Or if you have anything related with English, you can ask me. No questions? No? No questions, guys? No?
Okay. Give me a moment. Just one moment. En hora. Okay, guys, so now we will have this activity, okay? Tenemos esta actividad. Before you go, guys, vamos a tener esta actividad. Y esta actividad es una actividad de discutir, discussion, okay? Vamos a, let's work with your partner the following idea. Share your point and give the reason, okay? Probablemente, guys, you don't know about too much like me about this topic, pero estas son como ideas generales, ¿verdad? ¿Qué tenemos de las compañías o del lugar donde usted pueda trabajar? So voy a hacer parejas y vamos a leer la pregunta. But in English, vamos a tratar de mantenernos así como Jorge nos explicó primero la definición. ¿Se acuerdan que él me estaba explicando? Oh, very good, le dije yo sí. Ok. Y le dije que me lo hiciera en español para que entendiéramos mejor, porque era un tema un poco difícil para nosotros que no sabemos de esto, de financial statement. Pero estas ideas son en general. Por ejemplo, la number one dice, it's not so important to know about the incomes and the outcomes a company has. That's general, guys. Eso es general. Entonces, por ejemplo, dejemos ver que ahorita estoy hablando con Marcos. Marcos, estoy hablando con Marcos y estamos haciendo la discusión. Marcos Antonio, ok. Estoy haciendo la discusión con él, ok. Le digo, Marcos, so let's go ahead and discuss about this idea. And I'll read it. It's not so important to know about the income and outcome a company has. What do you think, Marcos? ¿Qué piensa usted? Ah, ok, Marcos me dice, ah, ok, I think that it's important to know the incomes and the outcomes, mostly whenever you are part of the staff or whenever you're part of the financial area, etc. Y me dice por qué es importante y por qué no es importante. O sea, usted va a dar su punto de vista de qué piensa de estas ideas. El propósito es, guys, practicar inglés, ¿ok? Practicar. Yo sé que puede ser muy difícil para ustedes. Si no se les ocurre alguna palabra, traten de buscarla, aunque sea en el Google o el traductor, pero traten de decir, ¿sí? The most important thing here is to practice. Lo más importante acá es practicar. Así que le voy a pasar el ejercicio en WhatsApp y vamos a tener hasta las 9:55 para hablar de esos temas y luego se regresa, ¿ok? And we finish with the class. That will be the last activity, discussion. Okay? Voy a abrir los breakout rooms, guys, pero voy a hacer modificaciones porque eso va a ser en pareja, ¿ok? So sorry que los voy a sacar algunos. En el caso de la room number one, Carla y Marcos Amilcar, you go together. Van ustedes juntos. Ángela y Marta también. Ismael, lo voy a dejar con Kenny. Y a Zulma, oh, give me one second, guys. Deme un segundo. Sorry. Deme un segundito, porque me necesitaba reabrir más. Sorry. Deme un minutito. Sorry. Sorry for the inconvenience. Porque solamente habían pocos breaker rooms. Los voy a volver a reabrir. Deme un minuto nada más.
Sorry, guys. Voy a abrir los... Sí, ahora sí me dejo. Sorry que los traje de regreso, ¿ok? Perdónenme, perdónenme. Ya lo voy a volver a ya lo voy a regresar a los break rooms. Nos anda haciendo viaje en el tiempo, Tichel. Perdón. Es que fíjense que estaba haciendo una cuestión por acá. Es que no había más break rooms. Y como estaba de tres, se necesitaba reabrir más. Ahorita, sorry, guys. Bye. Ahora sí estamos bien. Ahora sí, guys, sorry. Lizette, Kenny, click on join, please. Kenny, Lizette, pueden darle en click and join, please. Hello, hello. Kenny, le puedo dar click on join, thank you. A dar la idea de cada uno de estos puntos. Ok, ahorita lo veo. El income statement. Yes. O no, discuss with a partner the following ideas. Share your opinion and give reasons. It's not so important to know about the incomes and outcomes a company has. Last year, a company's owner fired many people. The owner acquired such action to save the company. It is mandatory for everybody to check on his or her profits to see how much can be invested to or spent. It's not so important to know about incomes and accounts the company has. Ah, acerca de estos, de esos conceptos, nosotros vamos a hablar. Vamos a dar nuestra idea, o sea, qué pensamos. O qué significan. No. What do you think about those ideas? ¿Qué piensan de esas ideas en inglés?
It's not so important to know about the incomes and outcomes a company has. Yes, it's cinco. Company. Entonces sí sería así. It depends on the situation of the company. Of the company. Uh-huh. Uh-huh. It is my mandatory for everybody to check on his her profit to see how much I can be missing. ¿Cómo se dice la última? Espero. Okay. Or invested. Ajá, que sí es obligatorio que todos investiguen o verifiquen cuánto van a gastar. No. ¿Cuánto se puede invertir o gastar? Ajá, invertir, creo que. People. Hello, guys. Sorry que los interrumpa, pero uní a Luis acá. Porque estaba solito. Me lo dejaron solito. Sí, me abandonaron. Aquí lo traigo. Mala la teacher. No, teacher, te mandé a la vida. Bueno. No, soy buena no, por no, no dejarlo no, allá. No, ok. Ok. It's important to know. Es importante. The third tax. In your result. Well, and in, for we can be invest or spent. And profit is capital. Capital. O patrimonio. Capital. O ganancias. Y ganancia. Lo que ganancia. This is a new word for me. Es como la profits ganancias. Profit. Think. What do you think? Con what do you think no, about? Fit. You think. Think. Okay, usted es contador. You work with different companies. Hello, guys. Sorry to interrupt you. Fíjense que hubo un problema de conexión, creo, con Marielo. Si se quedó sin pair, puedo unirlo acá con usted. Sure. Thank you, guys, for supporting us. Okay. Okay. Yeah, teacher. Hello. Did you finish, guys? No. No, teacher. In the point number 2 and 3, the statement this says last year a company's owner fired many people. The owner carried such action to save the company. Mm-hmm. And what do you think about this? ¿Qué piensan? What do you think? I think Guys, discuss about this. Discutan si eso, ¿qué piensan? ¿Qué piensan de esas ideas? Uh-huh. I think the... ¿cómo se dice? Yeah, no controló las acciones. No tomó en cuenta sus estados financieros.
Yes. For this owner, para este dueño, he need to have more control of the incoming or oncoming, because he doesn't have control of Spain and investing on time profits or entonces vendieron su Hello guys, thank you for joining. Let's wait to the rest of your classmates, okay? Hello guys, thank you for joining. I'm sorry that I brought you back, okay? But time is over, guys, and we will go through the attendance list, okay? I was listening to you and you were analyzing those topics, right? And you were discussing, so very good. That was the purpose that you talking us in English, not in Spanish. Okay. So, guys, voy a pasar la lista rapidito. I hope you have an amazing night. See you tomorrow. Okay. Luis, lo vemos algo distorsionado con su cámara. Algo está pasando. Ya quiere dormir la cámara, teacher. Ajá, ya vimos. Pero ok, guys, espero que tengan una excelente noche. Nos vemos mañana. Thank you for joining and thank you for your time, ok? Don't miss classes, guys. We continue tomorrow with the classes, ok? I will go through the attendance list right now, guys. Ángeles Estefanía Marroquín Martínez. Present. Cristian José López Pérez. Present. A propósito, guys, before you go, está acá Marta Lidia Godínez. ¿Marta se encuentra? Yes, yes, teacher. Ah, ok. Marta, sorry, el día de ahora vamos a hacer la sesión del 101, ¿ok? Ok. Bueno, se queda conmigo, please. Ya casi, Jaime, I know you're sleepy. Ok, master. Thank you. Ok, Estela, Mabel, Oriana, El Cid, Ileana, thank you, Ileana Carolina Calderón Cisneros, creo que va ahí, sí. Ismael Arturo Morán Vázquez. Present. Jessica del Carmen Vázquez Vázquez. Jonathan Alexi González Torres. Jorge Antonio Feliciano Rivera. Present. José Nelson Ruiz Moreno. Present, teacher. Ok, good night. Guys. Good night. Los que ya mencioné pueden desconectarse. Don't worry. Since it's 10, okay? PM. Bye-bye. Bye-bye. Okay. Let's see. Let me continue with the other ones. Julio César Ramírez. Present, teacher. Good night. Good night. Kenny Lizeth Cuellar de Barrientos. Thanks. Have a good night. Have a good night. Bye-bye. Linda Magali García Montoya. Luis Ernesto Gómez García. Present, teacher. Bye. Marcos Antonio Melgar Pérez. Bye. Present, teacher. Marielos Janet Cornejo Razo. Present, teacher.
Marta Lidia Godínez. Bye, girls. Sabrina Lizeth García Orellana. Present. Walter Alexander Lemus. Bye. Marcos Amílcar Mancía Gutiérrez. Lucía Susana Chica Claros. Bye, Amílcar. Zulma Yerixa Oliva Córdoba. Present. Bye, Yerixa. Constanza Osmara Cáceres Trinidad. Carla Elizabeth Escobar Esquivel. Present. Good night. Good night. Lizeth del Carmen Hernández Miss Smith. Present. Jaime, no lo he mencionado. Teacher, I went. Ah, ok. Pero sí lo mencioné, right? No. I mentioned, yes, I mentioned you. Jaime Antonio Velar Cortés after Ismael. Good night. Good night. Bye bye. A usted le dice sí, ¿verdad? Sí, sí. Ah, ok, ok. Perdón, es que a veces digo yo capaz no leer. Ok. Hello, Marta, ¿cómo estás? Hola, hola. Perdón que no le escucho, Marta. Hello, perdón, perdón, estar. Que le digo yo que ya le dije master, pero ay, que bien. En serio. Pero hay tantas cosas a la vez que a veces. Don't worry, sí. Marta, it's fine. Pero ¿qué tal? ¿Cómo se encuentra? Pues bien, gracias. Qué bueno, Marta. Lista para. Bueno, con la disculpa del caso, que la mayoría, en este módulo me ha costado un montón porque yo explicaba al inicio del módulo, pedí autorización, pero me dijo que ya había inscrito, no lo podía retirar, ¿verdad? Uh-huh. Pero tenía inconvenientes con un problema familiar y se me estaba cargando demasiada, tenía una carga bastante grande. Ay, así que se me ha dificultado bastante estar en la clase, pero igual trato de estar lo más que puedo. Porque no me gustaría perder esta oportunidad, ¿verdad? Porque si uno se inscribió es porque realmente tiene el deseo de aprender, porque genera un poquito más de plus para uno. Sí, muchas gracias por explicar. Aquí estoy. No, pero aquí estoy, créame que igual yo no quisiera soltarlo. De hecho, el otro módulo lo voy a inscribir porque ya las cosas se han mejorado un poco. Están mejor, ¿verdad? Eso le iba a preguntar. Espera. Si ya todo estaba bien. Pues ahí lo que pasa es que, mire, aparte de eso, yo llevo la maestría en finanzas. Entonces, ay, me sentí que más unos problemas familiares bien serios que tuvimos en casa. Entonces, todo eso se me acumuló. O sea, yo lo estaba llevando bien. Pero ya con esto, ay, sentí que fue una carga bastante grande que no iba a poder. Sí, Marti, sabe de qué. A veces uno dice, no, yo puedo. Y al final resultan las enfermedades o muchas cosas. Pues porque uno se exige, ¿verdad? Y yo tengo ese problema, que soy bien exigente conmigo misma. Bueno, con todo. Entonces ahí yo digo, no, pero es que yo puedo, yo lo voy a hacer. Y ahí he estado que estoy así como que ya no, vea, ya no quiero. Pero bueno, a ver qué tal, porque si no me gustaría, porque la verdad que Instafuer está muy, esto es muy, muy bueno. O sea, afuera lo está pagando, ¿cuánto estarías pagando por las clases, verdad? Entonces, quiero decir, no, este es un beneficio que uno no debe de perder, ¿verdad? Pero a veces hay cosas que es no difícil. Están alejando. No, tienes razón. Sabe que sí, bueno, yo me identifico bastante con usted. Porque soy igual, Marta. Yo digo, yo puedo. Y a veces uno, bueno, a mí me ha pasado un montón de veces y yo digo, ya tuve la experiencia y ¿por qué no aprendí? Porque yo fíjese que tuve también, yo me acuerdo que vi un curso igual. Y si usted me pregunta, yo me gradué y todo, pero realmente yo no aprendí mucho porque estaba igual que usted. Y realmente pues fue bien difícil para mí porque yo no tuve otra opción. Era como que mejor hubiera dicho que no, pero igual aprendí más o menos. Pero sí,
me hubiera querido enfocar de lleno, porque imagínense que yo agarré ese curso y estaba todavía en mayor parte de mi horario de trabajo, y era mentira, yo no pude. Iba como media hora que yo no ponía atención, y mientras me iba para casa, yo perdía casi una hora. Exacto, así y me aunque pasó. A veces yo quería, pero no podía, entonces yo siempre pedía disculpas y decía, no, que miren, que no sé qué. Entonces, sí, a mí me pasa mucho, pero sí, a veces hay situaciones que uno no las puede controlar, lo que usted me dice, de que a veces pasan y uno tiene compromisos y tiene que, ni modo, ¿verdad? Poner la yo cara. Yo no quisiera, ajá, no. De que no quisiera, yo decía, ay, no, me estoy perdiendo. Bueno, a veces vengo en camino porque me ha tocado estar viajando y vengo en camino escuchando la clase y yo, ay, porque sí está bien interesante, pues porque prácticamente la clase, este módulo fue mucho este repaso de los módulos 1, 2 y 3 y que de alguna manera yo sigo todavía teniendo, bueno, soy muy deficiente en casi la mayoría porque me cuesta, ¿verdad? Porque es algo que para mí es una de las debilidades y es la que quería reforzar muchísimo. Porque me pasó hace poco, o sea, iba a aplicar a una plaza muy, muy buena con una empresa muy reconocida. Y lo primero que me dijeron, ¿y puede inglés? Híjole, no, fíjese, básico, sinceramente, porque no, ni el intermedio, no, yo, no, es que su currículum es bueno, pero no puede inglés. No, y yo, qué pena, vea, pero la verdad. A veces pasan eso, y la verdad es que a veces uno no puede estar en todo, pero igual, Marta, por eso estamos acá. Yo quisiera que usted me dijera, ya que pues me dijo sus razones y la verdad le comprendo, como no tiene ni idea. Quisiera que me dijera si hay un tema que yo que quisiera que lo reforzáramos en este momento o temas. Yo puedo hacerlo lo más, puedo tratar de hacerlo un poco con más simplicidad para que usted lo entienda más rápido y no nos cueste mucho, ¿verdad? Claro, hace poco estábamos viendo lo de usar el was y el when. Ajá. Y usted explicaba, de que en un was y were, perdón. Y también en plural sería, ¿verdad? Exacto. Entonces, usted explicaba de que cuando yo vi las oraciones y usted me corrigió uno y me decía, es que en ese no está utilizando el verbo to be, sino que está utilizando otro verbo y ese es el que debe de convertir en pasado, ¿verdad? Exacto. Vale, pero yo estaba, y todavía me confundo cuando ya veo la oración, yo trato de ponerle siempre el was y aún llevando un verbo. Ya la entiendo. Fíjese que esa es una confusión bastante, bastante grande para muchos y realmente es lógico. No es lógico porque lo que pasa es que nosotros en inglés tendemos a separar mucho el verb to be, como ponerlo como, ok, este verbo es muy importante, pero en realidad es parte de los otros verbos. Pero el verb to be tiene tal vez más usos que otros verbos. Y lo ocupamos para otras estructuras. Entonces, por eso es bien diferente a los demás, pero siempre sigue estando en la lista de verbos que tenemos, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros hablamos de simple past, pues vamos a hablar de simple past, decimos, también nosotros queremos dejar saber que lo mismo va para el verb to be, ¿verdad? Más sin embargo, nosotros lo estudiamos diferente porque tiene diferentes usos y porque la estructura cambia. Entonces, si ustedes se fijan, no sé si ha revisado en algún dado caso, yo he mandado listas de verbos. Si nosotros analizamos listas de verbos, ya le voy a enseñar una rapidito. List of verbs. Pero quiero una que esté como, acá tengo una, mira, se la voy a compartir rapidito. Vaya. Permítame. Se la voy a compartir rapidito para que en medio tenga una idea. Vaya, mira, acá en esta lista de verbos que la acabo de buscar rapidito, está awake, awoken, awoken, y en segundo lugar está be, was, were, and been. Entonces, si usted se fija, yo digo verb to be. Ok, verb to be. Pero el verb to be es como, ok, es como la base forma. Pero si usted lo habla en presente, usted dice is o dice are.
¿verdad? Uh-huh. Is o are. Y en pasado es was and were. Y en past participle es been, ¿verdad? Entonces, uh-huh, probablemente nosotros nos equivocamos y esto pasó en muchas oraciones con estos chicos cuando a veces, ok, hágame una oración utilizando be. Y ellos se quedan pensando y decían be. Ok, pero ¿cómo es acá? Ah, y yo les decía, ahora conjuguémoslo. ¿En qué tiempo se lo pide? Ah, en pasado, dice. Vaya, entonces en pasado, ¿cómo es? Was and were. ¿Qué tipo de persona es? ¿Tercera persona? Ah, ok, entonces ocupamos el was. ¿Sí? Entonces, si es en presente, entonces decimos is o are. Ajá. Entonces yo creo que el be, tal vez en estructuras, otras estructuras sí lo ocupan. Por ejemplo, este, mire, past participle, acá lo ponemos como be. Entonces hay estructuras que sí lo ocupamos como be, pero ya conjugado en pasado y en presente diferente. Entonces, uh-huh, por eso entra mucho en confusión eso. Ese sería como un detalle, ¿verdad? El segundo detalle es que los usos son bien diferentes, Marta. Por ejemplo, los usos del verbo to be, en sí, en español es ser o estar, ¿verdad? Ajá. Entonces, el verbo to be como verbo, valga la redundancia, no atrae una acción, ¿verdad? No significa como los otros de correr, pensar, jugar, sino que el verbo to be es ser o estar. Entonces, alguno de los usos de ese verbo to be es, por ejemplo, edad, decir su edad, ¿verdad? Decir su nombre, decir su nacionalidad, su ocupación, describir algo o describir a alguien, decir sus sentimientos, decir sus emociones. Entonces, por eso usted dice, oh, yo soy un doctor. O, perdón, en pasado, yo era doctor, ¿verdad? Yo estaba, porque en inglés no se dice yo tenía, ¿verdad? Sino que yo estaba en mis 15 años. Yo era nacionalidad salvadoreña, ahora no, ¿verdad? ¿Qué más? Yo estaba triste. Yo estaba cansado. Yo estaba, también tenemos otra que es de locación. Yo estaba en el parque. Entonces, si usted se fija solamente eso, y de hecho mandé una imagen, porque para que usted no se confunda, si usted se va a ver los usos del verb to be, usted se va a dar cuenta de que no podemos poner los otros verbos, ¿verdad? Sino que, ajá, tiene que ser el were o el was. Ahorita, uh-huh, se lo mando, que lo ando buscando. Creo que mandé la imagen donde estaban los usos del verb to be. Quiero ver. Uy, no los encuentro. Era una imagen que mandé, que se la quiero mandar de nuevo. Qué raro, me acuerdo que lo había mandado. Pero en fin, si usted se fija, entonces tiene diferentes usos a los otros verbos, porque si usted me dice, ok, ¿cuáles son los usos de los otros verbos? Nada más describir una acción que pasó en pasado. O sea, si es, por ejemplo, jugar, jugué, escribir, escribió, ¿verdad? Entonces ahí ya no es como que tenga muchos usos. Entonces, he ahí el detalle, ¿verdad? Entonces, cuando usted viene y hace, no le encontré, quizás no la mandé, pero sí me acuerdo que la había mandado. Entonces, cuando nosotros hablamos ya de los otros verbos, si usted se fija, cambia mucho cuando hacemos otras estructuras, ¿verdad? Por ejemplo, otra estructura, ya sea de yes, no question o negative form. Ya le voy a mostrar, papito, una vocabulary in practice. Acá está, le voy a mostrar esta diapositiva. Vale, acá está, mire. Esta es una imagen que tiene. Ah, sí, creo que sí la compartió. Esa sí la compartió. Sí, pero creo que mandé otro que son los usos. Creo que acá está también, mire. Uy, no está acá. Me acuerdo que los había puesto todos. Ya sé por qué.
Simple past. Simple past. No están, pero los voy a compartir ahora rapidito para que los tenga. Por favor. Sí, porque fíjese que cuando yo empezara a dar, cuando yo empecé a trabajar con el verb to be, a enseñarlo, sí me di cuenta que se confundía bastante. Y dije yo, no, voy a sacar los usos para que sea más fácil. Y resultó, fíjese, las personas se iban guiando más por los usos y así entendían un poco mejor lo del verb to be. Para utilizar. Exacto. Eso lo acabo de compartir. Sí, esa es la que acabo de compartir. Estos son los usos que le decía. Entonces, ya cuando usted ve los usos, usted ya no se confunde mucho como antes, ¿verdad? Uh-huh. Y eso ayuda un montón. Entonces, siguiendo con la presentación, creo que es esto. Vaya. Vaya, mire, si se fija acá, acá nosotros tenemos dos tipos de verbos. Tenemos los verbos auxiliares y tenemos los verbos principales. Entonces, si usted se fija en el was or el were, el único verbo en negativo y en las preguntas, el único verbo es el was or were. ¿Por qué? Porque el complemento, Marta, el complemento son los usos que le acabo de mandar ahorita. Si usted se fija los usos que le acabo de mandar, para nada conlleva una acción, ¿verdad? Simplemente por ejemplo, el nombre... El complemento es un nombre. En edad, el complemento es como un número, por así decirlo. Nacionalidad, Chinese es un adjetivo. Ocupación es un nombre. Locación es un nombre. Emotion es un adjetivo. Entonces, no conlleva como una acción. Por eso es de que nosotros solamente tenemos que tener este verbo, el único verbo. Porque el complemento no conlleva acción, sino que ya sea nombre o adjetivo. Sí. Entonces, si vemos, si analizamos los otros verbos, si es que esta no es la que yo andaba buscando, permítame. Yes, no question, creo que acá la vamos a encontrar. Les voy a compartir la otra diapositiva. Sí, no es esta. Tengo muchas abiertas. Pues, yes, no questions. Ajá, acá miren. Entonces, si nosotros analizamos ya los otros verbos, no el verb to be, ¿verdad? Sino que los otros verbos, por ejemplo, play, work, go, and study. Acá nosotros tenemos, es el past en negative y el yes, no question o WH. Está comprendido por dos tipos de verbos. El auxiliar, que me ayuda a mí a hacer negativa la oración o me ayuda a hacer, en este caso, preguntas al principio. Ese tiene la función, como lo dice, de auxiliar al verbo principal. Y el verbo principal ya sería play, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, por eso acá sí conlleva la acción y la acción es de jugar fútbol, ¿verdad? Entonces, acá uh-huh. como tenemos dos verbos, el auxiliar y el principal, por eso es que acá, cuando usted me lo manda con el was and were, si usted tiene otro verbo, dice no. Entonces, esto no es ser o estar. Estoy confundiendo dos verbos, el verbo to be y el verbo play, ¿verdad? Digamos. Entonces, sí. Acá, desde que usted ve los dos verbos, usted identifíquelos. Ah, no, pero es que acá es un auxiliar. Y con los otros, todos los demás verbos, yo voy a ocupar el did, si es en pasado, ¿sí? Mientras que uh-huh. en el verb to be, solo va a existir el verb to be, que es was and were. Entonces, sí, por ejemplo, en las preguntas, ¿verdad? Acá tenemos, aunque están separadas, pero al principio está el verbo auxiliar y de segundo está el verbo principal, que es el play. Uh-huh. O puede ser work, go, and study. Bueno, que aquí realmente... Es el error que decíamos, ¿verdad? Entonces, no sé si hasta el momento, Marta, queda un poquito más claro acerca de eso. Sí. Lo que pasa es que ahorita lo que logré entender, se lo repito, uh-huh. es que para el uso del verbo to be, ya sea en pasado, was, were,
lo que me va a indicar después del verbo no va a ser una acción, sino que puede ser como una definición, digamos. O una, ¿cómo lo puede? Un uso, usted lo dijo, un uso. Ah, los usos que le compartí, una nacionalidad, una edad, ajá, locación, etcétera. Pues, ajá, exacto. Pero no una acción. Desde allí ya no, si va a haber una acción, tiene que haber un verbo, otro verbo, ya no puedo utilizar el was. Ajá, porque was or were es la conjugación de ser o estar, que es el be, ¿verdad? Entonces, ajá, el be nada más puede significar ser o estar. That's it. Okay. Ah, pues, ahorita sí me queda claro. Exacto. Sí, entonces, por eso a veces queda como eso de confusión. Por lo mismo, porque nosotros lo enseñamos como bien aparte. Porque es lo mismo. Porque por lo que podemos ver ahorita. Porque si usted se fija, los usos son bien diferentes y se ocupa para muchas más estructuras. No es como que otro verbo ya no se vuelve a ocupar mucho. Tal vez el have es uno de los que se ocupan, pero el to be es como muy, muy primordial. Entonces, el entenderlo es muy fundamental para la comprensión de otras estructuras, ¿verdad? Y de otros temas. Entonces, por eso yo creo que se confunde un poquito más. Me parece. Gracias. Bueno, ya saben. Si tengo Marta otras dudas, las sigo molestando. Sí, sigan molestando. Mándeme en WhatsApp las preguntas, dudas que tenga, que necesita más práctica. Con mucho gusto, Marta. Y pues ya sabe, yo le entiendo, gracias, la verdad, porque he estado en sus zapatos y cualquier cosa estoy a la orden, ¿ok? Gracias, te lo agradezco mucho. Bueno, Marta, no sé si tiene alguna otra pregunta, algún comentario, algo más en lo cual yo le pueda ayudar. No, pero de hecho, por el momento, no. Pero sí tengo, pero se va a extender. Y quizás mejor la molesto luego. Hágame un favor, Marta, porque eso ya lo he hecho en las otras ocasiones. Yo sé, porque igual me ha pasado, me dice, no, mire, ¿sabe qué? Yo tengo eso y eso y eso. Mándeme en el WhatsApp si tiene dudas de los otros temas, ¿sí? Los temas en sí, el nombre, y me dice que exactamente tiene dudas. Yo le mando un audio, de hecho, sí, o le tengo, mando un video. Si la puedo molestar luego. Sí, claro que sí, pero como le digo, Marta, mándemelo de esa manera, y si tiene más, mándemelo, ¿sí? Me dice exactamente qué es la duda que tiene, yo se lo explico en un audio, le puedo mandar un video, incluso que le puedo, cualquier cosa, pero lo importante para mí es de que al final sí salgamos de este curso y que usted saque esas dudas que tiene, porque al final de qué sirve que la lleve, y más que pues al final no va a entender las otras estructuras. Entonces, ese es mi propósito. Mándeme esas dudas y yo con gusto se las... Pero de verdad, Marta. No se las... Sí, de hecho, sí. Vale, bueno. Es que sí las tengo y se las voy a hacer llegar entonces. Vale, Marta, yo las voy a esperar y les deseo que tenga una excelente noche y un gusto conversar con usted, ¿ok? Bueno, gracias igualmente. Buenas noches. Adiós, cuídese, que descanse. Gracias.